Senta Chole y la vecindad festejando sus 35 años de carrera. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Buen día. Todo bien, por suerte. ¿Todo bien? Buen día para ustedes. Bárbaro. Viene bien, viene bien. Bueno, contanos, este viernes arranca, es la partida de estos 35 años de carrera. Arranca este periplo, hermoso periplo. Nervioso por este comienzo, pero muy contentos, porque para mí es una volver a dar vuelta a todo el Uruguay con una banda y festejando 35 años, para mí es un punto muy importante, así que contentazo. Háblanos del espectáculo, cómo lo vienen preparando, qué se puede ver, qué se puede llegar a escuchar. El espectáculo es bien un recorrido por los 35 años de mi carrera, empezando con el Congo Bongo, allá la banda mítica de reggae que empezamos por el... En 88, tanto tiempo, parece que fue ayer, pero mucho tiempo. Después con Abuela Coca, allá por el 92. Y ahora con este proyecto nuevo, que ya tiene 3 discos. Así que va a ser un recorrido de más de 20 canciones, que los venimos preparando desde marzo hasta ahora. Así que estamos bien aceitados. La banda está como a punto para ese, no solo para el comienzo, sino para la gira, así que, preguntarte por esto de la gira, ¿no? ¿Cómo se dio la necesidad o la idea de tocar, arrancar y después ir a recorrer el país? Bueno, siempre este tipo de fechas se tiene que festejar, me parece que es importante, inclusive para hacer... un recuento de toda mi carrera, para la gente que recién me conoce, que conozca aquellas canciones y que conozca lo nuevo que estoy haciendo, en este caso con la vecindad. Entonces, es todo un reto y justamente también toda una responsabilidad para poder hacer bien lo que hice y poder presentar lo nuevo, que hasta un tema inédito vamos a hacer. Y que ese también, el comienzo, como dices, es el punto de partida. Para mí es un nuevo punto de partida. Y hablando de presentar, ¿cómo va a ser el show del próximo viernes? Bueno, va a haber invitados espaciales. Gastón de Cuatro Pesos, está Apagón del Congo, muchos amigos. Está gente de Irinzi, Tina, no solo se va a cantar una, sino que va a tocar su instrumento, el saxo, y... va a estar RC, la verdad que muchos invitados y muchas canciones. Se está preparando como si fuera una fiesta, como si fuera ese despertar, esa yesca que enciende el fuego de esta mágica gira, y ojalá que así sea y que nos acompañe la gente de siempre y las nuevas también. Qué lindo esto de no solamente presentarse acá en Montevideo, sino hacer la gira. Para toda la gente que nos está viendo, ¿te acordás de alguno de los lugares que van a estar? Sí, mira, empieza en Inmigrantes este viernes, las entradas están en Red Tickets. Después vamos a hacer Cerro Largo, Minas, 33, Tacuarembó, Paysandú, Salto, Colonia. Estamos cerrando con San José, Canelones, así que Durazno, Flores y Florida. O sea, hay bastantes ciudades que nos están esperando, sí, es muy linda. Lo que pasa es que son 35 años, con Abuela Coca dimos más de 3 vueltas o 4 del Uruguay, con el Congo también, y con el proyecto solista, que, bueno, justo nos agarró la pandemia, pero cuando empezamos a salir, empezábamos a forma de dúo, trío, solista, y ahora es el momento de presentar este proyecto con la banda completa, que es el sonido que tengo ahora y que... vamos a estar presentándolo no solo en toda la gira, sino este viernes en Inmigrantes. Bien. Chole, ¿estas presentaciones en el interior van a ser en los teatros o en qué lugares? Hay teatros, sí, pero estamos buscando también, al ser carácter de fiesta, que sea, por ejemplo, en Minas va a ser en una chacra, claro. En Cerro Largo va a ser en el Teatro de Verano, bueno, en Flores sí va a ser en teatro, pero después vamos a hacer un after en un boliche de la zona. O sea, el encuentro, claro, y la alegría es lo principal para esta, claro, gira, porque, claro, pero ya, son está bandas buenísimo festivas, porque, ¿no? Está buenísimo porque cada uno de esos lugares tiene un espíritu distinto también, está bueno manejarlo todo, claro, ¿no? Porque el teatro, claro, claro, tiene una intimidad muy linda, pero los otros también está buenísimo.
No, y después quedamos con unas ganas bárbaras. Imagínate que la cosa se cierra el teatro y ¿qué hacemos ahora? Y tocamos la puerta igual, chicos. Saquemos no todo. Nada, oh. Total, vamos todos para la plaza. Claro, claro. Yo le hablaba recién también de la abuela Coca. ¿Qué crees que marcó, por qué marcó un estilo? Y bueno, yo creo que la originalidad, las ganas de ser diferentes dentro de un mundo que se maneja en la copia o en el... más que la copia o en el rebaño, ¿viste? Entonces nosotros sí, obviamente nos inspiramos en otros sonidos, en otras actitudes, pero buscamos la vuelta a la abuela Coca, ¿viste? Miro para allá porque me acuerdo todo ese uh-huh. Me vinieron a la mente millones de imágenes de cómo hicimos todo esto y fue un juego que se terminó convirtiendo en una profesión, en un negocio y en una familia aparte, sobre todo. Totalmente. Eso, ¿no? Amigos que se hacen familia. Entonces todo un camino recorrido alucinante que nos llevó por todo el mundo. A veces estábamos en Eslovaquia y nos mirábamos y decíamos, mirá hasta dónde nos trajo la música, ¿no? Mirá qué lindo jueguito este, ¿no? Mirá lo que hicimos. Te vemos entonces, yo siempre digo eso, ¿no? Claro. Que hay que seguir el instinto y en la originalidad, ¿no? Totalmente. Y como decía Charlie, si vamos a copiar, no copiemos de uno, sino que copiemos de muchos, así no se nota. Claro, tal cual. Chole, te vemos acompañado de la guitarra y ¿nos vas a cantar algo? Dale, sí, claro. Va una, ahí que tengo la jirafa. Buenísimo. Che, te quiero dar unas gracias. Acá estamos en Casa Inju, la coordinadora nos dio este lugar hermoso. La Casa Inju los espera a todos los jóvenes a que vengan a disfrutar las instalaciones. Y hay una usina cultural, que eso es no es un dato menor, que es un estudio de grabación gratis. Para ¿Mirá? Toda la galera que está haciendo rap, trap, hip hop, cumbia, trip, plum, plim, plam, plum, y quiera grabar y no tenga plata. Bien. Casa Inju, venga para acá. ¿Está? Va para ahí. Qué buenísimo. Gracias, muy buena. Gracias por el dato. Dale, vamos arriba. Gracias a Laurita, la coordinadora que nos dio este lugar. Estás al lado, hermano, estás al lado. Estás al lado, hermano, estás al lado. Yeah. Tengo deuda de electricidad, de agua un poco. No sé lo que pienso usted, pero no estoy loco. Soy como un peregrino, persigo mi destino. Pero hay más historia que en un file tarantino. Estás al lado, hermano, estás al lado. Entonces, chapo la chiva, sigo mi camino. Cuerpo sano, mente sano, decía mi padrino. Encaro la avenida, pedaleando por la vida. Ya saben el coro, como dice. Estás al lado. Hermano, estás al lado, hermano, estás al lado. Así que paro y medito, entro al bar de Tito, de tanto pedalear y se me abrió el apetito. Con mi papa congelada, puré polvo pera envasada. Somos lo que comemos y conservantes y peligroso. Soy bastante artificial, no. Hermano, estás al lado. No más hongos infectados. Que no me oxide la lluvia, por favor. No más hongos infectados. Que no me oxide la lluvia, por favor. Estás al lado. Hermano, estás al lado. Choleman el inmigrante. Gracias, Chole. Qué grande. Maravilla, ¿eh? Gracias. Y escuchábamos a Montelongo también.